Hola, hola chicos y chicas, bienvenido al canal de Sastre. Estamos en Dream Life Valley, aquí a la sombra. ¿Veis? Que hace frío. Me duele un poquito las uñas, no sé. Me estoy dejando un poquito largas, pero da igual. No sé qué vamos a hacer hoy. La verdad es que no sé qué vamos a hacer hoy. Me está mirando con una cara el Scar este, que no sé si tiene hambre o me quiere decir algo. No tengo misiones con él. Bueno, especialmente no, creo. Está así. Pero puedo hablar con él. O con Simba. Con él no, ¿no? No puedo hablar. No hay nada con él, ¿no? Está tranquilete, ¿no? ¿O este? ¿Quién es este? Este es Simba, ¿no? ¿Qué me pasó? Simba. No hay ninguna con Scar. No hay nada con Scar. Scar y Movie. Pues ya he hecho, acabo de hacer una con Nala. Pues a lo mejor alguna con Simba. Para que se iguale un poquito. Voy a ver a Simba, a ver si no está dormido. Scar, te dejo tranquilo. Te dejo tranquilo. ¿Qué haces tú aquí? ¡Qué susto me ha pegado! ¿Qué haces aquí? ¡Hombre! El olvidado. El olvidado. A ver. Simba está aquí. Y yo aquí. Vamos a ver si hacemos algo con él. Ya que está. Estoy aquí. ¿Dónde se mete a mi lado? ¡Qué desgraciado que soy! No me acordaba. ¿Tú qué haces? Yo quiero cosechar esto. Se ponen delante estos bichos, macho. ¿Cuántas de estas han crecido? Es que está aquí. Donde pasa el tío este no crece la hierba, crece en espina. Ya sé por qué ha pasado. Pero bueno, me viene bien, son moneditas. Y se me olvida de hablar con Simba. ¡Ay, wow! ¡Ay, mía! No me hace falta patinete, pero aquí no me estorba nada. Y puedo. Vale, me da tiempo. Vale. Dame dinerito. No, me ha dado una de esas. Bueno, también vale. Venga. Oye, ¿me da dinero? ¿Ya todas las espinas dan dinero? Tengo que. Cuando donde está este. No hace más que sembrar espinas, creo yo, ¿eh? Estoy viendo el tema este. Pero bueno, si son dinero, me parece que es un poco. Pierdo más tiempo cogiéndola. ¿Qué me da? Un armario blanco, redondo. Muy bien. Bien. Sí, déjalo. No voy a poner ahora a coger espinas, lo que voy a ir a hablar con Simba. Es muy simpático. Ah, no, no, no te da dinero solo. Ha sido casualidad. Esto sí vale. A ver. Simba. Ahora se habrá ido. ¿Está aquí? ¿Dónde está? No te he visto. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye. Ah, que en su casa. Vale, que no me acuerdo que había puesto aquí en su casa. Como voy a poner también el otro de Nala, si es que no puedes entrar. Madre mía. Qué despiste. Qué bonito esto, tú. Si yo no había entrado aquí todavía, creo, ¿no? Pero no decía que estaba aquí. Pero. Oye. Aquí tiene otra de estas para dormir. Madre mía, me gusta las pidas de esta gente. Vámonos. Bueno, si no tiene otra cosa, pobre. Simba, tío. Ahora está aquí detrás de mí. Salía cuando yo entraba. ¿Y qué? Que están ahí dos. ¿Qué pasa? Nada, eres muy cotilla, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora entra en la casa otra vez. ¡Ay, macho! Esto de hacer las cosas cuando estás cerca de una casa de algo. Ahora se metió en su casa él. ¿No? Ah, está adentro. Creo. ¿O dónde está? ¿O se ha ido ya? Qué lío. El uno por el otro. No, 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 no. Se ha pirado. A ver si sale otra vez. Vaya tela. Vente para acá. Tú. Diante. Hablar. Hola, me alegro de verte. Hay algo con lo que esperaba que pudiese ayudarme. Quiero hacer algo para reunir a toda la gente del valle. Madre mía, para comérselo. Claro, hagámoslo. Claro que sí. Gracias, tengo que decirte que tanto Nala como yo queremos ayudar al valle. Salvo que no nos ponemos de acuerdo en la mejor manera de hacerlo. Pues no los comáis. Ella está convencida de que en el ciclo de vida hay algo que no funciona como debería. Pero tengo la sensación de que hay algo más relacionado con la comunidad. Comunidad, eso tiene su lógica. Supuse que lo entenderías. Esto es lo que quiero hacer. Cuando era bebé, Oh. todos los animales de las tierras del reino se reunieron en la roca de la manada para una celebración. Me encantaría hacer algo así, aquí. Reunir a todos los habitantes de tu reino para comérmelo. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien. Y esas cosas son siempre mejores con comida, claro, vosotros. Y salsa.
Seguro que Remy tiene alguna idea de cómo, de qué podemos servir. Iré a verle. Buena idea. Habla con Remy. La gran fiesta. Muy el festín. Espérate, veo que una flor. No se parece a ese. A ese a ver, pero igual, ¿eh? Esta misma. Y vamos a intentar convencer al pajarito este que está por aquí dando vuelta. Acercarse. A ver si tenemos suerte y en el directo. Este en el vídeo. Podemos convencerle. ¿Dónde está flor? Esto come flores. De esto. Aunque a lo mejor lo tengo este pez. Este pez de esto. Digo, este pájaro. No lo sé. A lo mejor lo tenía. Tengo uno de más o dos. Yo soy manga esto. Bueno, que tengo que hablar con Remy. Y ya está. Vámonos. 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 Y ahora falso. Y quita. Bueno, ¿estará aquí o no? Me estoy viniendo de aquí muy arriba, ¿eh? Aquí no está. A ver. Remy, tú no. Está en todo sitio menos donde tiene que estar. Está aquí, está aquí. Venga. Oye, ¿eres Bonjour. tú? La gran fiesta o el gran festín. Fíjate que tengo que hablar con él porque tiene poco nivel. Voy a hablar un poquito con él. Cualquier cosita. Y subimos un poquito más de nivel. Y ganamos un logro también de eso. De... Venga, sí, bonjour. Tengo algo para ti. A ver si tú tengo algo. Así de la casualidad. Pues no. Qué raro que no llegue a venir ya yo. Eso suelo llevarlo muy bien. Muchas veces. No tengo ni una florecita para darte. Con las flores también sube mucho. Si queréis subir amistad con los bichos estos, con las flores, se sube bastante, ¿eh? La gran fiesta. Con otras cosas no, ¿eh? ¿Qué se cuece hoy? Simba quiere celebrar una fiesta y yo quiero llevarle algo de comida. Quiero algo que sea divertido. Perfecto para un grupo grande. Vale, así que necesitamos una gran bandeja llena de comida que un león pueda comer. Ya lo sé, una gran bandeja de marisco sería perfecta. Eso me la inventé yo. Toma, aquí tiene la receta, por si no sabes cómo prepararla. Si la preparé sin querer, me salió esa de sin querer. Es muy chula. Vale. Dame la receta si quieres. Pero ya me dices yo. Buscando otra cosa me salió eso. Y de postre, nada como una tarta monumental. Eso no sabía. Dame la receta de eso. Solía hacer una que hubiese sido genial, pero todavía no he encontrado la receta. Madre mía. Recuerdo que hacían falta huevos, leche, fruta, trigo y algo dulce. Coño, azúcar, ¿será? Y tengo. Bueno, no me acuerdo de qué eso. Huevos, leche, lo voy a apuntar porque luego no voy a acordar. Ya me conocéis, ¿no? A ver. Fruta, cualquier fruta, ¿no? Trigo, no sé si tengo, espérate que a lo mejor me falta algo. Caña. Yo creo que se va a olvidar. A lo mejor puede averiguar tu último ingrediente, pues caña de azúcar. Hacemos un buen equipo. Buh. A ver, bueno, si lo pone ahí. Madre mía. Pero bueno, cuando estoy haciendo eso desaparece, ¿no? A ver. El último ingrediente para. Bueno, sí. Huevo, leche, fruta, trigo. A ver. Ya se me ha olvidado. Venga, huevo. El leche, bueno, leche. Leche. Por orden. Da igual, no, por orden, no. Fruta, cualquier fruta. Ven para acá. Tutti frutti. Nada, así va esto. Cualquier frutti. Una manzanita, mismo. Trigo. Déjame, aquí. Tengo trigo también. Bien. Y creo que caña de azúcar, pero esperad que. Creo que tenía ahí en el bolsillo, ¿no? ¿Y dónde está la caña de azúcar? Aquí. Bien. Vale. Algo dulce. A lo mejor otra cosa. A ver. Sí. Bueno, no sé. Muy bonita. Debe de ser, ¿no? Nueva receta. ¡Qué bonita que es eso! ¿Qué? Parece un gusano. Déjalo. ¿Cómo? Gran bandeja. Ah, bueno, que tengo que hacer. Tengo que hacerlo todo, ¿eh? Está aquí. Mira qué bonita, verá. ¿Dónde está? Enorme. Es que es una. Pues esto estaba haciendo yo intentando hacer una cosa de marisco. Y eché de varias cosas de esta y me salió. Sin querer. En fin, creo que, igual me alegré luego. No sé por qué, pero me alegré. Y qué bonita, es una cosa espectacular. Qué bonito. Madre mía, cuántos ingredientes, me quedo sin nada. Están saliendo cara a la fiesta esta. Lleva las comidas Simba, ya, encima te lo tengo que llevar yo. Ahí.
Salir, sal. Sal, sal, sal. Sería un detalle que estuviera aquí, Simba. Un detallazo. ¿Estará todavía en el mismo sitio o qué? ¿Se habrá quedado en el mismo sitio? ¿O se ha movido? No, está bien. Está bien, está bien. Vine para acá. Vine para acá. Pues voy yo para allá también. Pero en camino nos encontraremos. ¿Tú qué haces aquí? Tiene pinta de sospechoso. Venían para acá, ¿verdad? O están deambulando por... O ya han pasado. Están aquí, madre mía. No pasan de la raya. A ver, tú. Te doy esto. Qué desgracia de... Me deja el bolsillo vacío, macho. Las misiones. Venga. No te comas esas cosas antes, ¿eh? Qué bien que hayas venido. Esta comida tiene un aspecto delicioso. Estoy deseando probarla. Muy bien. Pero supongo que todavía tenemos que decidir a quién invitar a nuestra celebración. ¿Qué te parece si empezamos con tres invitados a los que los demás respeten y a quienes seguirán? Tenemos que invitar a alguien divertido. Goofy. Que recuerda a Pumba y dice, vale, ¿y a quién más? Tenemos que invitar a un habitante de la aldea tan agradable que haga que todos se sientan cómodos. Yo qué sé. Mini. ¿Algo? Es siempre tan amable. Pues ahora que está describiendo a Mini, es siempre tan amable con todo. Y a ver, ¿y a quién más? Tenemos que invitar a un héroe con mucha historia que contar. Uf. Pues Maui o el Bud. ¿No? Maui. Vale. Pues Maui. Venga. 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 Vámonos a Goofy. Bueno, estoy yendo por ir porque a lo mejor hay aquí alguno. Pero no veo, ¿no? A lo mejor están comiendo, no me acuerdo. No, no me acuerdo, que no sé. A ver. ¿Dónde está? Mini no está durmiendo, ¿no? Que siempre está durmiendo. Está aquí. Mini está aquí. Fíchala. ¿Y yo qué hago? Me vengo aquí a la plaza, ¿no? Oye, ¿dónde está mi...? Aquí. No veo nada. No veo nada. Aquí está. Aquí está Mini, a ver quién es por ahí. Ese está Goofy, no creo que esté ahí. Y Maui no me acuerdo de haber estado aquí nunca. Bueno, cabe. A ver, está aquí. Hasta aquí. Aquí tenemos dos. Bien. Hemos acertado. ¡Qué bien que estés aquí! Parece que tiene una misión importante. Simba quiere invitarte a una fiesta y una celebración para todos. Qué amable. ¿Cómo puedo ayudar? Pues yendo. Sé tú misma y será perfecto. ¡Oh! Eres muy amable. Dile a Simba que estaré allí dando todo. Y mis lazos también. ¡Jiji! ¡Adiós! Mía. ¡Calla, calla, calla! ¡Que te quiero! No, sí, sí, sí. Tú. Oli, ya. Hola, Goofy. La gran fiesta, colega. Hola, Bartolo. ¿Por qué te traigo por aquí? Ya. Siempre está organizando la fiesta para reunir a toda la aldea. ¿Quiere que vengas? Porque eres genial. ¿Qué me dices? Y que sepas que habrá tarta. No me digas más. Me parece una buena idea. En mi opinión, deberíamos reunirnos más a menudo para celebrar. Chao. Ya. Que pronto me despiden. No estaré aquí, Maui, por casualidad, porque es que, como es tan pequeño. Vamos a buscar al bicho ese. No duermas, Maui, ¿eh? No puedes dormir. Ahora no, que no acabamos la misión. Ah, está aquí. No, no te muevas, no te muevas, que voy. ¡Desgraciado! A ver. Vale, se ha quedado quieto. Shh, no, quieto no. Está andando, pasa a su paso. ¡Oh, buenas! Mira quién está aquí, yo. La gran fiesta, coleguita. Hola, Bartolo. ¿Necesitas que rescate o luche contra alguien hoy? Simba quiere organizar una fiesta. Se preguntaba si querrías venir y luchar contra el estrés. ¿Estrés? Nunca había oído hablar de ese monstruo. Es broma. No. No entiendo. Tiene muy buena pinta. Allí estaré. Vale. Pues vuelvo con Simba, claro. Qué simpático, Simba. Simba, te has quedado en el sitio que conocemos, ¿no? Hola, Simba. A ver. ¿En su casa o en la mía? ¿Por qué no he mirado si estaba en su casa? ¿Dónde está su casa? No me acuerdo dónde la puse. Estoy más perdido. Estará en su casa. Estará en su casa porque... Por aquí no lo veo. ¿Y dónde puse eso en su casa? Sí, enfrente, ¿no? ¿O dónde la puse? No me acuerdo. Se camufla tanto conmigo. Esta, no, ahí no está su casa.
Pero he visto una cosa que me gusta. No. Esto sí. Quita esto. Vámonos a ver, a hablar con Simbático Simba. Que el pájaro ya me he intentado y no ha querido. O sea que hoy no toca. Probaré mañana. O cuando me acuerde. ¡Otra vez! ¿No está? ¿Dónde estaba Simba? Bueno, va a estar aquí detrás de mí. Vale. Qué malo es conocerse. ¿Qué hablas tú? Ven para acá, que si no te sale de... Ah, mira, se está llevando a Nala. ¡Buenas! Gracias. Bueno, sí. Bueno, tenemos la comida y los invitados, así que creo que estamos listos. Intenté encontrar un lugar donde celebrar la fiesta, pero oye, es tu valle, tú decides. Aquí. Una mesa de picnic. Vale. Mira qué. Coloca este banquete, ningún problema. Esto, banquete, ningún problema. Ningún problema. Espérate, antes que se coman todo, invitado, me lo llevo yo. ¿Aquí cabe o no cabe? Hacemos un poquito huequito aquí. Es que está en el patio, ¿verdad? Quita eso de ahí. Es que también. A ver cuál, lo que es de grande esto. ¿Cómo es de grande? Ningún problema. Es muy pequeño. Ponte así. Aquí mismo. A la sombra. Vamos a poner a la sombra. Por si acaso. Ya está, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chulo! Espera. Cambio el formato. Y a ver qué vaya por aquí. Si tengo que guiarme yo por la foto, madre mía, me doy fotógrafos hoy. ¡Venga ya! Y ahora vamos a intentar acordarme. Está todo bien. Lo enviamos. ¿Qué pintas llevo? ¡Qué bien! ¡Qué elegante que soy! Vale, vámonos. Bien. La gran fiesta. Vuelve donde estás, Simba. Si ya estoy, está aquí, Simba. Qué bien que hayas venido. La fiesta fue genial. Todo el mundo se dejó llevar por espíritu Hakuna Matata. Como estaba en la fiesta, creo que debemos ir a ver a Nala, a ver cómo está. Debe de querer decirte que tenía razón. ¿Qué crees que va a decir? ¿Podrías ayudarme con algo? Eso es lo que va a decir. No lo tengo claro. Creo que las ideas de ambos. Ambos podrían ayudar al valle. Espero que ella también lo piense. No te preocupes, iré contigo. Si está aquí pidiendo ya... ¿A qué? ¿Qué quiere? Bueno, espérate. Escucha sin... Vale, que tengo que escucharlo. Uy, no he visto el otro. Oye, nada, Bartol, guapo y yo te echamos de menos la fiesta. ¿Fiesta? Simba, se supone que íbamos a buscar comida. Oh, no. ¿Era hoy? Sí. Sé que quería organizar una fiesta, pero también dijiste que iba a ayudarme. Y eso no es todo. Algunos de mis recuerdos del valle empiezan a regresar. Recuerdo que antes tenías un rol especial aquí, Simba. Creo que tenemos que descubrir qué era. O seguirán ocurriendo cosas malas. Amén. Lo siento, Nala. De verdad que lo olvidé. Y tienes razón. Tenemos que averiguar qué significa el recuerdo que has tenido. ¿Ya? Bueno, hablo con Simba. Me siento tan mal. Me olvidé completamente de que se suponía que hoy iba a ayudar a Nala. Tengo que compensarla. Y dijo esa cosa extraña de que yo tenía aquí un rol especial. Sí, parece que sus recuerdos empezaron a regresar cuando buscaba comida. Puede que los tuyos vuelvan también. Y parece muy importante para Nala. Lo es. Quiero asegurarse que todos los animales del valle tienen comida. A lo mejor Nala tiene razón y hay algo en el ciclo de vida que no funciona como debería. ¿Dónde quieres empezar? Nala está preocupada porque los conejos no tienen suficiente comida. Goofy dice que les gustan las zanahorias. ¿Qué te parece si plantamos algunas zanahorias para asegurarnos? Vayamos un poco más allá, alimentaré también a algunos de los animales de la aldea. Qué desastre, siempre proponiendo cosas. Buena idea, pero parece que va a ser difícil que algunas de las criaturas de por aquí dejen que te acerque a ellas. Las conozco a casi todas. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Genial. ¿De qué criaturas quieres que te hable? Bueno, esto no lo quiero yo. No teme a nadie la ardilla ni a su imanga. Pensarán que eres su amigo. Acércate a ellos, no habrá ningún problema.
Genial, ¿de qué criaturas quieres que te hable? Los conejos y los zorros. O los zorros. Oh, le encanta corretear de jugar. Tendrás que participar en su juego y atraparle si quieres darle comida. Vale. Las crías de tortuga y los cuervos. Uy, esto. Es gracioso, cualquiera diría que las tortugas y los cuervos no tienen nada en común, pero no es así. Ambas especies son tímidas, así que les llevará un tiempo acostumbrarse a ti. Ponte cerca de ellos y permanece tranquilo. Así sabrán que no tienen nada que temer y se relajarán. Genial. ¿De qué criaturas quieres que te hable? ¿Los mapaches y los cocodrilos? Oh, son las criaturas más recelosas del valle. Debes tener mucho cuidado al acercarte a ellos. Cuando veas que te vigilan, aunque vigilan su entorno, deja de moverte. Para moverte de nuevo, espera que estén relajados. Pero detente en cuanto veas que vuelvan a ponerse en guardia. Genial. Vale, vale, ya está. No hace falta, vamos a alimentar unas cuantas criaturas. Oye, esto tengo que hacerlo. Y oye, no dudes en preguntarme otra vez si lo he decidido. No hace falta. Es que la gran fiesta es muy... Uf. Bueno, no tengo zanahoria, ¿verdad? Encima de eso, aquí no las venden, ¿verdad? Y tengo que ser en la pradera, vale, allí las venden, digo yo. Vamos a la pradera. Pero, ¿zanahoria dónde? La vendí aquí, ¿no? Supongo que sí. Madre mía, que misión me larga, ¿no? A ver. Sí, se me hace zanahoria, ¿verdad? Esto lo han dejado fácil. Por eso han dicho que la planteemos aquí. Comprar zanahorias. Tengo, pero te voy a comprar 5. Eran 5, ¿no? No, ¿cuántas eran? Pero no zanahorias, no. Semillas, yo quiero semillas. Son semillas, vale. Voy a comprar 10. Ya que me pongo. Yo cuando me pongo, ya sabéis. Venga, no, no. ¡Qué chulada! Era 9. Por poco no. Por poco la lío, chicos. Por poquito. Venga, vamos a plantar por aquí. Aquí hay un agujero, por aquí. Otro. Ya tenemos dos.
Bueno, pues ya estamos aquí, ya han crecido la esta. Vamos a recogerla. Me he encabezonado y me he encabezonado, chicos, ya está. Me he esperado un rato. Me he hecho un traguito de agua y toda esa cosilla. Y ya estamos. Vale, vamos a intentar un conejo. Me falta solamente... No, aquí no me faltan conejo. A lo mejor por eso no me ha... No, pues no tiene zanahoria. No tengo conejo, Que por desbloquear. Y he visto, digo, si eso pruebo con las ardillas, me falta una. Pero es que no está la ardilla blanca. Hoy aquí, pone que no está. Así que solamente, bueno, pues aquí mismo. Ahora que tengo zanahoria no veo ni un conejo. ¡Madre mía! Yo me pego un tiro, ¿Dónde está? Hay un conejo, maldita sea. Que estaba yendo esto antes de conejitos salvajes. Y ahora no veo ni uno. Ah, mira, ahí hay uno ahí negro. Vale. Pues nada, esto hay que perseguirlo, ya habéis visto, 3 o 4 veces. Ah, bueno, este es el que antes le he dado. O antes que me he acercado yo a él, ¿no? Bueno. Hay que acercarse 3 o 4 veces hasta que te deja. Este como me he acercado antes, pero he visto que no tenía lo que... No valía la manzana. Vamos a darle una cosa que le gusta. Y ahora sí le contará. Vale. Tiene que gustarle, si no, nada. ¿Sabéis que pone a hablar con Nala? ¿Y por qué me entras aquí? Se lo ha movido un poquito el joystick y se me ha metido en una casa que no era. No tiene que ver conmigo. Entonces, habla con Nala. Bueno, me ha dado un... Estos son estampados, ¿no? Que no uso para nada, no sé ni para qué sirve. Muy bien, muy bonito. Voy con Nala. Nala, ¿dónde estás, Nala? Oh, qué misión más larga, macho. Me estoy haciendo eterna. Y tengo que cortar trozo ese también que no he hablado nada. Y quizás más trozos. Está ahí. Viene aquí. Vale. Oh, casi. A ver, por aquí sopla. Mira. Nada. No, no te metas en sembrado. Que luego se me olvida. Ah, bueno. Espérate, no, que te voy a sacar de ahí que si no recojo el algodón, sin querer. Y piedras también. ¿Qué limpieza tengo que hacer? Venga, sí. La gran fiesta, seguimos con ella, porque madre mía. Bueno, de todas maneras, como está en nivel 9, voy a hablar un poco contigo. Vale, de nada, pero voy a hablar contigo, de todas maneras. Hola. Sí. Bueno, y si tengo algo para ti, te lo doy. Tú eres muy delicada. Pero con flores normales, cualquier flor le sube bastante. El nivel de amistad, y me falta un poquito. Venga, sí, puedo ayudarte con algo. Quería decirte que siempre se sentía muy mal por lo que sucedió. Fuimos a buscar algo de comida por la aldea. Gracias por decírmelo. Me preocupó que se hubiese olvidado. Está haciendo todo lo que puede el chaval. Lo sé y también sé que no es sencillo ser un líder. Siempre tiene que pensar en muchas cosas. Me alegro de que pudiera ayudarle y espero que podamos descubrir qué papel solía desempeñar en el valle. Gracias, Bartolo, por todo. Adiós. Vuelvo con Simba. Madre mía. Espérate, ¿estará aquí Simba? Mira, está aquí. ¿O este quién es? Este es Simba, sí. El otro es más oscuro, ¿no? Tú quieto. ¿Qué haces? Buenas. Gracias por ayudarme, Bartolo. Estoy empezando a recordar algunas cosas. Creo que vamos en la buena dirección. Antes del olvido yo vigilaba algo que había en este valle. Nala tenía razón. Aquí falta algo. Ojalá recordase de qué se trata. Supongo que necesito tiempo para pensar en ello. Gracias de nuevo, Bartolo.
Te avisaré si lo recuerdo. ¡Hola! Vale, la gran fiesta completada por fin. ¿Y no hay cacao para mí? Sí, hombre. Un poquito. Vale, y ya está. El capítulo largo, y a ver si lo puedo cortar un poco. Es que a mí me gusta ponerlo entero para que veáis lo mal que lo paso. Bueno, me lo paso bien, pero las que lío yo en rato son tremendas, ¿eh? Así que yo qué sé. En fin. Que muchas gracias por verme. Cuidaos mucho y saludetes.